sana, por este canto vuelve a llegar. Si a la Ini no le empujan, no arranca. No, yo el otro día le decía, adiós, se me va a ir la Ini. Bueno, le dieron un fin de semana complicado, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta. Todavía fin de semana para. Claro, para algunos. Claro, es que este fin de semana es largo. Como le han puesto a Reynoso, los muchachos, ¿cómo Raulitro? Claro, sí, el Raulitro Reynoso, es complicado Reynoso. Bueno, el otro día decía yo, hablando con el Sebastián Garay, que me parecía que algunas de las producciones más importantes a nivel local de los últimos, de por lo menos de este año y medio, por decirlo de alguna manera, eran la del Negro Zaguate, la del Seba Garay y la de la Ini Severino. Me parecen discos realmente muy bien logrados, con un laburo espectacular, con mucha leche, con muchas ganas, y eso vale la pena mencionarlo. Y ahora la tengo acá, la comadre. ¿Cómo le va, Ini? Pero muy bien, ¿cómo anda usted? Ini, le cuento, si mira para el otro lado. Mire con la compañía la Pato que me venía. Qué bárbaro. Buen día. ¿Cuántos litros que no nos veíamos, no? Ni le cuento. Ya ni me acuerdo. Hacía muchos litros que no nos veíamos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, porque Estamos juntas trabajando, cantando, nos vemos. No, trabajando Bacari, de amigas, colegas. Bacari es un tipo muy abierto igualmente. Sí, a esta altura de la vida. No sé si tanto. Qué bárbaro. Bueno, esto un poco explica el nombre que le hemos puesto a esta junta. Mala junta. Sí. Bueno, ¿cómo surge la idea de mala junta? Así. Mirá, teníamos hace bastantes añitos, algunos añitos, la idea. Pero que era muy chiquitita. No, claro, era muy chiquita. ¿Qué serán? 10 años, por lo menos. Muy chiquitita. Muy vengo de cruz. Sí. Ah, ibas a la escuela primaria. Íbamos claro, nos sentábamos juntos. Claro. Y teníamos desde aquel momento, hicimos un intento de armar algo juntas, después no se dio, qué sé yo. Y bueno, en este último tiempo, hará par de meses, del invierno, surgió esta posibilidad de armar algo, nos juntamos y empezó a fluir, digamos, con la Pato y con Federico Chavero, con Juan Emilio Cucharelli, que son dos musicazos increíbles, y con Ricardo Bacari, que es un tercer musicazo increíble, pero más que musicazo increíble, hace unos asados que no se pueden creer. No, y nos hace el aguante en todo, nos lleva y nos trae, y nos sigue los caprichos las dos cantantes, y nosotras los otros dos músicos. Exactamente. Sí. Así que bueno, entre esos cinco se armó una junta, que la Pato un día tuvo la brillante idea de decir, esto es una mala junta, y quedó, porque realmente hemos comprobado que es así. Qué y lindo. Estamos, bueno, estamos jugando, estamos haciendo, presentando en el espectáculo. La Pato hace la maravilla de sus tangos. Yo canto algo de folclore y algo de música latinoamericana. Ella canta tan bajito. Sí, ella es tan discreta. Sí. Y bueno, y juntos armamos, nos animamos a jugar y hacemos, por ejemplo, una canción de Rubén Blades o una de Hermeto Pascual o. Tenemos en vista una samba, un son cubano. ¿Con qué criterio juntan este repertorio en lo individual y en lo colectivo? Mira, en lo colectivo básicamente por afinidad. Por desafíos también. También por desafío. Por ejemplo, es un desafío técnico, vocal, porque ahí vamos jugando con la melodía increíblemente compleja lo que es Hermeto Pascual. Sí, Hermeto Pascual no ha sido precisamente, sobre todo como compositor, un tipo muy llano. Yo creo que si nos escucha, obviamente nos diría, bueno, chicas, a seguir trabajando. Claro. Sigan dedicándose al tema de folclore. Les gusta cantar, sí, ¿por qué no se dedican? Pero nosotros sí lo tomamos como un desafío técnico, porque bueno, las dos venimos trabajando hace años, obviamente tenemos colores en algunas partes somos similares en los colores, pero en otros trabajamos, viste, desde lo que viene de ella del folclore y yo del tango. Entonces, como que ahí jugamos en esa obra de Hermeto, jugamos con los colores y con las miradas, y lo trabajamos así como muy, muy en complicidad el tema. Y los chicos que nos acompañan, obviamente, marcándonos y dándonos ahí la fuerza, porque es muy complejo el tema. Es un lloriño, el lloriño Prael, que es precioso. Y bueno, hemos hecho una especie de desafío de investigación, a ver hasta dónde realmente, y lo seguimos estudiando, así que está bueno, está lindo.
Y bueno, Blades para mí es un compositor que lo he tomado siempre, que me lo hizo tomar Pinto, Eduardo, que era un fanático, y coincidimos con la INI, que nos encantaba, así que hacemos unos temas de él. Sí, yo quiero decirle a un oyente que en este momento me está llamando, que estamos en el aire. Claro, que no juro. Que no juro, que además estoy con su señora. Después le damos. Hablemos todo para que sepa que por lo menos pero no estamos solos. Entre varias la cosa. Él está chequeando que esté todo en orden, señora. Claro, quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Enseguida nos vestimos y vamos. ¿Sabes? Che, Patricia, vos tenés una identidad de un tiempo a esta parte ligada al tango, sí. Pero vos tenés por familia, por lo que uno te conoce y conoce a tus seres más cercanos, vos tenés una formación muy amplia. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te podés decir Patricia Cangemi por sobre todo es tango, si es que es así? Sí, es así, y es una herencia de mi padre, que... el Pepe. Sí, el Pepe era el tanguero, que bueno, yo creo que hicieron un trabajo delicado con las dos, que nosotras no teníamos conciencia después, cuando fuéramos grandes, que íbamos a tomar dos caminos diferentes, pero que teníamos una formación igual las dos, nos criamos igual. Y a los 24 años yo me encontré con un montón de material que él dejó, mi viejo falleció cuando yo tenía 17, y me encontré con revistas, cassette del Tata Floreal, de Julio Sosa, y información y cosas como si él lo hubiera dejado, y dice, bueno, a los 24 te vas a encontrar con esto, hacete cargo, porque era lo que a mí me fascinaba, porque a mi viejo le encantaba el tango. Y bueno, y obviamente uno como que a esa edad, de alguna manera, algunos desencuentros o de algún barrio te mudaste, entonces como que... te identificas mucho, y yo sentí como que ahí podía canalizar absolutamente todo mi temperamento, ¿no? El folclore lo respeto muchísimo, pero no me llegaba a emocionar igual que la música clásica, de la manera que yo siento el tango cuando canto. O sea, yo lo siento como en las venas y como una vibración, ¿viste? Y nunca más volví a cantar desde el 95, que canté por primera vez con el Chicho Gómez en piano. Bueno, seguí en la búsqueda porque había que encontrar una personalidad, ¿no? Porque yo tenía como una mezcla de todo. Y ahí me quedé, y todo lo demás lo hago como un estudio, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que seguir estudiando toda la vida. Pero el tango me atrapa. Y he tenido músicos que me han armado, ¿no? Porque los músicos te educan, digamos, así para el estilo, ¿no? Así que bien, ahí me he quedado. ¿Y la INI por qué le entra al ritmo que le entra? Y de la manera, además, sí. En esa búsqueda permanente de fusiones, de cambios, de cosas. También vos venís de una cuna artística fundamental que me imagino que te debe haber marcado a fuego, ¿no? Y yo creo que con eso tiene que ver lo ecléctico de mi gusto musical, digamos, lo amplio. Yo me siento identificada con muchísimas músicas. Y hay algunas que me tocan mi fibra íntima más que otras, y esa línea tiene que ver con la música de Latinoamérica. No puedo sentarme tranquila en ninguna porque soy poto inquieto. Y me gusta estudiar, y me gusta probar, y me gusta desafiarme con nuevos géneros, con instrumentos que los toca maravillosamente bien. Cosa que a mí me das un toc toc y me no, se me esto corre. Se pierde. Corre, no, a mí me da un toc toc. Y eso que el papá, que el Pepe era muy hábil, con la mano, era un letrista fantástico. Sí, Pepe, el papá de ellos era además un tipo macanudazo. Era un tipo muy, muy, muy capaz, era muy, muy. Sí, era un creativo. Además, creativo. Sería un creativo. Vos ahora. Sabés que yo no sé si te conté, yo no hace mucho tiempo anduve por la ciudad, porque papá, Pepe era leproso a muerte, sí. ¿No? Y yo he andado no hace mucho tiempo por el campo de la Ciudad Deportiva de Independiente, y todos los carteles que habían, indicativo de todo, dice José Cangemi. Jota Cangemi, porque el papá donó toda la cartelería, pero desde prohibido pisar el césped hasta caballero, ¿en serio? Sí, no, es terrible. Era un creativo, lo que ahora sería un diseñador gráfico, pero él lo hacía con el pincel, ¿entendés? Tenía una máquina así que cortaba acrílico y todas esas cosas que le encantaban.
Chicas, nos queda muy poquito tiempo porque sí. tenemos que ir a las noticias, pero avisen, está todo buenísimo, pero no sé dónde vamos. Vamos claro. al Soul esta noche. ¿Dónde el queda Soul. El Soul? Porque yo me Pedro pierdo. Pedro Molina 221. Pedro Molina 221. Casi entre 9 en la julio. Esquina de España. Sí. España y 9 de julio. ¿A qué ya? hora? 22:30. ¿22? ¿Verdad? 22, sí. Ah, si llegaba a 22:30, ¿qué se pierde uno? Nada, no se pierde nada. No, pero bueno. Como es día de semana por ahí. Claro. Ah, no, pero ya puede ir, uno puede llegar convidando. Y ahí estamos con esto que, bueno, que deseamos compartir lo más que se pueda, porque la pasamos muy bien. Muy bien y con muchísimo respeto a la música y a lo que el público va eso a escuchar. Eso sin lugar a duda. Está garantizado el respeto a la música y al ambiente, porque seguro que se la va a pasar muy lindo ahí. Sí, sí. ¿Y hasta cuándo? Por lo pronto, el próximo jueves también, y el otro. Bien. Y el tres otro, jueves como mínimo. Y seguiremos, nos encontrarán en donde música. Y en el verano, claro. ¿No claro. se van de vacaciones? Sí, pero con mala junta. ¡Apa! Bueno, avisen. Claro. Avisen y nos sumamos. Claro, si es para mala junta, claro, pues somos como una patota. Claro, vamos para todos lados. Sí, total, yo la verdad que no anduve por Canota comiendo piedra, pero anduve por los reyunos comiendo bueno, piedra. Claro. Así que podemos claro. hacer algo en conjunto. Pato, gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un por placer invitarme. Enorme tenerlas acá. Gracias, Ini. Gracias. Y en serio, no es por nada, pero vayan a verlas porque estas dos chicas cantan, en serio que cantan, no es joda. Y juntas deben cantar mucho mejor. Así que los esperamos a todos los oyentes ahí en el Soul, en la calle Pedro Molina, al 200, con mala junta y además con algunos músicos que son de Armas Levar. Sí, señor. Y de vinos tomar. Y de vinos tomar, usted lo ha dicho. De botellas de bar son esos. Mire, Bacari, usted puede decir, no sé si tiene un bidón con nafta en el agua, pero una Damajuana es 5 seguro. Así se lo digo. El botiquín cuyano. El botiquín cuyano, sí se lo digo. Me quedé sin cuyano. Agua en el radiador, lo lamento, dice, pero tiene una Damajuana con 5 claro. seguro. Gracias, Ini, gracias. Muchísimas gracias a usted. Placer. Vamos a las noticias. Para volar y volar.